repetido y persistente, ¿bien? Que generalmente se da en instituciones, en el colegio, donde un grupo, ¿bien? De personas acosan y molestan a la misma, a una persona todo el tiempo, y hay muchas personas que son cómplices de esta situación. Hay personas que por ahí no molestan al chico o a esta persona en su trabajo, pero no dicen nada, están callados, se mantienen pasivos, ¿no? Como que es una persona que no recibe ayuda de ningún lado. Eso es lo que se considera como bullying. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de problemática? Primero es una educación que empieza en la casa, ¿no? Explicar esto de la diversidad, de la diferencia, aceptar desde la casa que existen diferencias en cuanto a la altura, el peso, problemas si hay algún tipo de discapacidad, si hay algún tipo de diferencia entre los chicos, ¿bien? Y también un poco la comprensión, no solamente desde el adulto al chico molestado, sino también desde la casa, ¿bien? Y revisar ciertos patrones, valores y todo que se están manejando en los hogares y en las instituciones hoy en día, ¿bien? Que es lo que genera que un chico tenga bullying, que haya compañeros que molesten, que quiénes son los adultos que tienen que interferir y poner el freno frente a estas situaciones. Bueno, ante cualquier consulta, por favor, escríbanos a la siguiente página. Muchas gracias.